Hola, ¿qué tal amigos? Y sean bienvenidos a Chris Art, su canal de colecciones y de arte. Y hoy estamos con un nuevo partido en este versus de Portugal versus Francia, en este versus pronóstico, en a ver, pues, qué escuadra será la que gane el siguiente partido en su fase a las semifinales de la Eurocopa 2024. Así que vamos con el video. Muy bien amigos, vamos a empezar entonces ya con la apertura de estos sobrecitos. Si tenemos más figuritas o cards o standees de esta colección, si serán más de Portugal o si serán más de Francia. Y si no sale ninguno de los dos, pues hacemos el tiempo extra después del segundo tiempo con un sobrecito de tres reyes. Así que vamos a ver los primeros cuatro del primer tiempo, los otros cuatro del segundo tiempo. Recuerden que esta es una nueva colección de la Euro 2024 de Gol Publicaciones, amigos. Así es. Este álbum está bien chévere. Está bien fácil también de coleccionar. Son 342 figuritas, 36 cards que están bien, bien chéveres. Los standees son en total 22. Así que ya saben, amigos, ya está a la venta en cualquier kiosco de periódico, librerías o jugueterías también. Así que vamos a empezar, amigos. Entonces, si tenemos más de Portugal, recuerden bien, o de Francia. Aquí tenemos una figurita 2 en 1. Tenemos ahí una de Alemania, Países Bajos. Solo juegan Portugal. Y tenemos ya la primera de Portugal. Así que punto para Portugal, amigos. Ahí tenemos a Bruno Fernández. Se suma un punto para Portugal. Tenemos ahí otra de España. Y tenemos a Cristiano Ronaldo, amigos. Bien, nos ha tocado Cristiano Ronaldo. Un puntazo tenemos ahí de tiro libre en estos dos tantos a ceros de Portugal versus Francia, amigos. Ahí tenemos a dos tantos contra cero de Francia. Vamos a seguir a ver con estos sobrecitos. Se ha venido un poquito duro, amigos. No sé por qué. Vamos a ver ahí. Tenemos ahí a Robin de Normand. Robin Le Normand de España. Recuerden, solo es Portugal versus Francia. Vamos a ver. Tenemos ahí de Italia, Federico Chiesa. Alemania. Suiza. Y tenemos ahí el primer punto para Francia con Antoine Griezmann, amigos. Otro puntazo para la selección, amigos, de Francia. Y tenemos 2-1. Y va ganando entonces Francia, amigos. Va ganando Francia, perdón, va ganando Portugal. Va ganando Portugal y tenemos otro tanto de Francia, también de Antoine Griezmann en figurita normal. De esta nueva colección que la verdad está bien, bien chévere y está mucho más fácil de coleccionar. Así que felicidades a Gol Publicaciones porque la verdad me ha gustado este nuevo álbum, la verdad, bastante. Tanto este como también el Copa América que sacó con la novedad del álbum de cards, que ya estoy próximo también a coleccionarlo. Así que dejan tu poderoso like para que puedas ver ese álbum de cards completo, amigos. Comenta también si ya estás comenzando a coleccionar esta nueva entrega. Y tenemos de Inglaterra un troqueladito a Phil Foden. Tenemos a Phil Foden y ya estamos a puertas de acabar entonces, amigos, con este primer tiempo. Recuerden que Portugal versus Francia pues ya juega este viernes 5 de julio del 2024 a las 2 de la tarde. ¿Quién ganará? Yo espero que Portugal, pues obviamente por Cristiano Ronaldo, para que él tenga esa alegría también, amigos, y esa chance pues de que se pueda llevar la Eurocopa Portugal. Así que vamos a ver si es otro tanto para Portugal o para Francia. Y tenemos España, otro punto para Francia, amigos. Tenemos ahí, están 3-2, tenemos ahí a 3-2, va ganando Francia. Ahí tenemos a Dinamarca y tenemos ahí a Robert Lewandowski de Polonia, amigos, en kart. Los kart también están bien, bien chéveres, la verdad. Acabamos ahí el primer tiempo, ahora vamos con el segundo tiempo. Va ganando Francia 3-2 a Portugal. Y acá tiene que haber un desempate de todas maneras. Oh, ganaste un póster de un metro, amigos. Bien, se metió un hincha a la cancha, ganaste un póster de un metro. Vale,
Qué bien, amigos, nos hemos ganado un póster de un metro. Ya próximamente se los voy a canjear, así que recuerden siempre comentar para poder acordarme, amigos, de hacer un video. Cada vez que canjeo un póster siempre se los muestro en mis videos. Ahí tenemos a Países Bajos. Otro punto para Portugal de Pepe. Bien, amigos, tenemos 3 contra 3. Vamos a empate ahí, Portugal con Francia. Luego tenemos ahí a Eslovenia con Eslovaquia. De Alemania, número 5. Y tenemos ahí a Hakan. Tenemos ahí a Hakan, amigos, de Turquía. Tenemos ahí de Turquía en CAR. Tiene que haber un desempate, amigos. Vamos 3 contra 3. Los DT aparecen 4 en 1, por si acaso, amigos. No se asusten, así es la figurita. Está bien chévere también, para ahorrar espacio y que sea más accesible de coleccionar. No hay ninguno de Francia, tampoco de Portugal. Ahí tenemos de Bélgica. Figurita 2 en 1. Bien, punto para Portugal. A Diogo Dalot. Tenemos ahí a Portugal con 4 tantos versus 3 de Francia. Tenemos a Musiala de Alemania, amigos. Tenemos ahí a Musiala. Y luego tenemos ahí a Andreu Christensen. Tenemos ahí, amigos, a Christensen. Muy bien, amigos, ya casi estamos acabando los sobres en este versus de Portugal con Francia. De momento va ganando Portugal 4 a 3 a Francia. Y tenemos a Ucrania, Suiza. Punto para Francia, amigos. El portero de Francia, tenemos 4 contra 4 y están empatados. Tenemos después a Bélgica 5 a 4, amigos. Va ganando Francia. Y tenemos a la selección de Francia. Y tenemos a Serbia. Este card que también está bien chévere. Miren, amigos. Ahí tenemos este card. Nos tocaba ahí de Serbia. Y amigos, finalmente, pues, tratemos de ir con el desempate. Tenemos 5 para Francia y tenemos 4 para Portugal. ¿Podrá Portugal acá? Sí, amigos, mire. Se viene acá el empate con Bernardo Silva. 5 contra 5. 5 para Portugal y 5 para Francia en este segundo tiempo. Vamos a ver ahí. Tenemos ahí a Bélgica. Si siguen así, vamos al desempate con una figurita de 3 reyes. Si no, ahí nomás acaba el partido con gol de oro. Vamos a ver. Italia. Inglaterra. Países Bajos. Así que vamos al desempate, amigos, con una figurita de 3 reyes. Vamos a ver ahí. Vamos entonces 5 contra 5, amigos. Tiene que haber acá un desempate en estas dos figuritas, así que vamos a ver ahí a quién tenemos. Ahí tenemos a Lautaro Martínez, amigos. Miren qué chévere que está esta figurita. Esta es de 3 reyes. Han cambiado, ya no vienen detrás con estrellas, sino todo lo gramado. Pero está bien chévere igual, esta nueva actualización de figuritas. Tenemos ahí, esta es una figurita, la 171. Esta parece que es nueva. Carmelo Algarañas. Tenemos ahí a Fossati. Vamos, Portugal o Francia. Uno de los dos nos tiene que tocar. Rodrigo Betancourt y Vladimir. Luego tenemos finalmente a uno de Bélgica, amigos. Así es, finalmente tenemos ahí a uno de Bélgica. Así que, amigos, hemos quedado en un empate entre 5 con Portugal y 5 con Francia. Así que ahora vamos a hacer el desempate, amigos. Vamos a hacer el desempate ya con muerte súbita. Sobrecito por sobrecito extra en esta colección de Portugal contra Francia. Espero que no se alargue, pues, hasta tener muchos sobres acá. Florian Wirtz de Alemania. Figurita 2 en 1. Otra 2 en 1, Portugal o Francia. Punto para Francia, amigos. Punto para Francia en este duelo ya penales prácticamente. Rumania y figurita 2 en 1. Así que finalmente, amigos, gana Francia en este pronóstico con 6 tantos. 6 tantos de Francia, amigos.
6 tantos de Francia contra 5 tantos, casi lo igual a Portugal. Qué pena por Cristiano Ronaldo. Vamos a ver ya lo que pasará en el partido del viernes, donde se enfrentan Portugal contra España. Muy bien amigos, ya hasta aquí el video. Ya sabes, deja tu poderoso like, comenta qué te pareció y sobre todo suscríbete al canal y en mis otras redes sociales. Yo soy tu amigo Cristal, ya nos volveremos a ver en otro video pronóstico en este versus de figuritas o cards de la Eurocopa 2024. Gracias a todos y chau.